I'll Open get up. it. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Uh, uh, Sir. Hey, you're hurting me. I won't, won't, won't. Uh, I won't. Now you. Hands behind your back, on? please. Don't move. Help me. Will uh, uh, you come help uh, me? Uh, no, come on. Don't. Uh, just... uh, Uno de los géneros que más flexibilidad ha tenido a lo largo de su historia es el de las aventuras point-and-click, desde las legendarias entregas como Green Fandango o Monkey Island hasta sagas como The Walking Dead o The Wolf Among Us. Este estilo de juego ha demostrado poder adaptarse y ser utilizado para contar historias interesantes o entrañables mientras resolvemos un chingo de acertijos. Por lo mismo, no es de sorprender que el juego del día de hoy, 12 Minutes de Annapurna Interactive, disponible para el Xbox Series, Xbox One y la PC, haya causado algo de revuelo por su interesante premisa de ciclo temporal. El escenario es relativamente sencillo si se le compara con experiencias similares, pero esa aparente simpleza esconde una muy saludable ambición narrativa que busca obligarnos a explorar una apremiante historia de muerte y misterio. Nosotros tomaremos el control de un hombre que regresa al pequeño departamento que comparte con su esposa. Hoy es un día especial, pues ella nos ha preparado nuestro postre favorito y tiene muy buenas noticias para compartir. La velada parece transcurrir con normalidad hasta que un súbito llamado a la puerta revela el componente siniestro de la historia. Resulta que un agresivo policía acusa a la esposa de haber asesinado a su propio padre, y después de un vertiginoso forcejeo las cosas acaban en tragedia. Pero todo se pone aún más de cabeza cuando en lugar de sufrir las consecuencias de la agresión, somos devueltos al inicio del encuentro y poco a poco nos cae el 20 de que estamos atrapados en un ciclo temporal que claramente necesita que resolvamos el misterio para poder escapar y lo mejor sería sin que todo acabase en tragedia. Así pues inicia el martirio de vivir la misma noche una y otra vez hasta encontrar la solución. Lo interesante del asunto es que la respuesta se encuentra en el pequeño departamento que habitamos, el cual solo cuenta con una sala de estar, una recámara, baño y un pequeño armario. Pero la limitante de tiempo que tenemos antes de que llegue el fatídico toque a nuestra puerta complica las cosas. Esta, en mi opinión, es la mayor fortaleza de 12 Minutes, pero a la vez puede ser su debilidad más terrible. Por un lado, la tensión que se siente al estar limitado de tiempo le da su propia vibra al juego, a pesar de estar compuesto por el tipo de mecánicas que se esperan de estas experiencias. Ya saben, agarrar objetos, andar picoteando todo el lugar para ver qué encaja con qué y observar las consecuencias que tienen tus acciones en las posibles conversaciones con los personajes. Lo malo llega cuando después de haber estado intentando como loco encontrar algún tipo de migaja que te permita avanzar, pierdas progreso debido al ciclo temporal. En un principio parece no ser muy grave, debido a que como el nombre del juego lo indica, son solo segmentos de 12 minutos. Pero créanme, estas consecuencias se acumulan y pueden incrementar la frustración de algunos jugadores, especialmente porque algunas soluciones que te permiten progresar un paso más, demandan que hagas varias acciones antes de que el oficial llegue a allanar nuestro departamento. Un solo error te puede costar mucho tiempo perdido. La dificultad en este tipo de acertijos es subjetiva. A algunas personas quizás no les cueste nada, pero a otras les puede tomar más tiempo de lo esperado encontrar la aguja en el pajar. Personalmente pude avanzar con relativa consistencia, pero es inevitable atorarse y ver por qué el concepto de repetir constantemente los mismos pasos en un escenario tan limitado puede ser una debilidad creada por la monotonía y frustración. Puedo decir que la calidad de los acertijos está decente, aunque hay uno que otro punto en el que sí tuve que dar un salto de lógica medio abrupto que no se sintió tan natural. Creo que la cosa hubiese mejorado con pistas más trabajadas en las conversaciones, pero como sea, sí hay soluciones, para que así consigas alguno de los varios finales. Como nota personal, puedo decirles que no quedé particularmente complacido con cómo terminó todo el desmadre pues siento que el trabajo que se realizó para establecer el misterio se echó por la borda con una elección narrativa particularmente burda. Cada quien tendrá su opinión al respecto y la mía no es particularmente favorable. Desafortunadamente también tenemos algunos problemas con la presentación que demeritan la calidad del paquete. Principalmente las actuaciones de voz, que sonará raro al saber que tenemos a personalidades como Daisy Ridley, James McAvoy y William Defoe en el reparto. Obviamente, estos actores de alto calibre le echan ganitas en donde pueden y en general las líneas de conversaciones que tenemos funcionan. Pero siento que hay mucha inconsistencia cuando estás navegando el árbol de diálogos. Puede ser que tu esposa cambie de humor entre pregunta y pregunta de formas muy radicales, lo que denota que no se está tomando en cuenta la información que ya se haya obtenido anteriormente. Sé que hubiese sido más laborioso tener que grabar un mayor número de variaciones de las mismas conversaciones, pero la neta hubiera ayudado a la inmersión. En un juego inspirado y que hasta cierto punto busca imitar lo que ofrece un filme, la situación termina sintiéndose muy videosjuegos, dejando ver sus limitantes de forma muy seca. El apartado visual también puede ser un punto flaco, no tanto por la calidad, sino por la variedad. Debido a que vas a estar todo el tiempo recorriendo y picoteando todo lo que puedas en el pequeño apartamento, la experiencia se torna monótona después de un rato y se ve exacerbada por el ciclo de repetición del que depende el juego. Personalmente no me pegó tanto, pero sí puedo ver a gente aburriéndose y que su curiosidad por saber qué pasa sea vencida por esta situación. De igual forma no puedo evitar mencionar que el título me dio algunos problemas. En primer lugar, intenté probar la versión de consola, pero nomás no pude adaptarme a los controles. Creo que 12 Minutes es un juego enfocado a la PC, por lo que recomiendo entrarle de esta forma. Lamentablemente, este frente sí que me dio broncas, pues la versión de Game Pass me crasheó de forma inmediata al tratar de correrla varias veces. Tuve que modificar un archivo de instalación del juego para poder sortear esta situación, lo que no habla muy bien del apartado técnico. Espero que en Steam no ocurra, ya me dirán en los comentarios. Al final del día, 12 Minutes me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, aprecio la ambición y el ingenio del juego al ofrecer un escenario interesante para que puedas experimentar y tratar de encontrar alguna solución al gran meollo. Pero por otro, no quedé muy satisfecho con la dirección que tomó la historia ni con los detalles de presentación que manchan la inmersión. Aún así, creo que este es un juego que recomiendo probar de primera mano, para que ustedes formen su propia opinión y de paso se recompense la creatividad del proyecto como tal. Quizás no haya resultado en algo particularmente impresionante, pero por lo menos, apuntaron alto. Todo el contenido de Tres Goros Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son una toda madre banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran. Emi Jauntier, Andrés Herrera, Gas de, Alexander Arenas, Cristóbal Jopias Santibáñez, Eric Ledesma, Salvador Espino, Cabr Stark, Franco Go, Luciano Tejada, Armando Hernández Bautista, Jonathan Rodríguez, Martín Gasca, Wild Bear, Jair González, Ninja Pizza Dragon, los archivos de Brogi, Jesús Ángel Maya, Miguel, Daxicodelia. Y Jorge Rodeles. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.